Ucrania emitió el lunes alertas de bombardeos en gran parte de su territorio ante el despegue de aviones rusos. La Fuerza Aérea Ucraniana publicó en Telegram el mensaje: "Atención, peligro de misiles a lo largo de Ucrania, despegue de bombarderos MiG-31K. La alerta se lanzó después de que las autoridades reportaran al menos 6 personas muertas en bombardeos rusos en las ciudades sureñas de Mykolaiv y Zaporilla. La escalada se dio luego de que el diario Washington Post reportara que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, conversó con el gobernante ruso Vladimir Putin sobre el objetivo de paz en el continente europeo. El Kremlin negó este lunes que ambos dirigentes conversaran desde el triunfo electoral del magnate. La ofensiva de ambos bandos se intensificó en los últimos días. El Ministerio de Defensa ruso indicó que derribó el domingo 34 drones ucranianos dirigidos a la región de Moscú, y otros 36 drones fueron abatidos en 2 regiones limítrofes de Moscú y en otras 3 fronterizas de Ucrania. La madrugada del domingo, Ucrania fue blanco de un nuevo ataque récord con 145 drones rusos, según denunció en X el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Las tropas ucranianas neutralizaron 62 aparatos.